Un saludo para todos los amigos de Café Político. En este momento nos encontramos con Marco Fabián Hernández, precandidato al Consejo de Ortega Tolima. Marco, ¿cómo está? Buenas tardes, Oscar. Bien, muchas gracias por la invitación y estar acá en Café Político Tolima. Bueno, cuéntanos un poco, ¿quién es Marco? No, Oscar, y a todos los amigos de Ortega que nos escuchan. Marco Fabián Hernández Mendoza es un joven 100% orteguno del municipio de Ortega. Soy un joven que se ha ido preparando académicamente, actualmente lo sigo haciendo. Un joven que viene con la idea de aspirar al Consejo de Ortega desde hace mucho tiempo. Hemos venido materializando la idea con un grupo de amigos, que nos hemos decidido que queremos aportar al municipio de Ortega, queremos aportar nuestro grano de arena, al desarrollo, a debatir los principales problemas de nuestro municipio. Es un equipo que podemos decir humildemente que es uno de los mejores equipos que hemos conformado en Ortega, donde hay jóvenes abogados, administradores de empresas, profesionales de la salud, docentes, no solo jóvenes, sino también gente con experiencia. Entonces creemos que nos hemos rodeado de gente bien intencionada, de gente valiosa, con ganas de servir a Ortega y sobre todo preparada para el municipio. Y que es lo que lo hacemos diferente en el sentido de que no es una idea solo de Marco Fabián, no es una idea individual, sino que es una idea de un colectivo, de buscar hacer equipo por Ortega, de buscar trabajar, buscar consensos y debatir, como le decía, los principales problemas que aquejan al municipio de Ortega. ¿Cuál es una de nuestras fortalezas? Marco Fabián es un joven como cualquier orteguno, que es padre de familia, que sabe qué es ir a la tienda, que sabe qué es pagar arriendo, que sabe qué es estar alcanzado para la pensión de los hijos, por ejemplo. Sí, todas esas cosas que el diario vivir de cualquier ciudadano presenta. Entonces eso nos da la posibilidad de saber cuáles son los problemas de los ortegunos y de sentir la problemática de cualquier ciudadano del común. Entonces, lo que para otros puede ser una debilidad, pero nosotros consideramos una fortaleza porque sabemos qué es lo que siente el ciudadano de a pie. Y eso es importante. Cuando usted está haciendo los recorridos por Ortega, la gente le dice, este es nuestro problema, eso es lo que necesitamos, pero también usted va viendo qué es lo que, cuál es la falencia, la dificultad que tienen hoy los ortegunos y por qué usted cree que puede ayudar a solucionar ese problema. Mira, Oscar, y a los amigos de Ortega, nosotros, Ortega es un municipio con una extensa geografía, tiene variedad de climas, es un municipio que tiene una realidad compleja, pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, para hacerle concreto, una de nuestras propuestas, ideas, es por ejemplo en el sector agropecuario, porque nuestro municipio tiene una fortaleza eminentemente agrícola, de parte del café, el cacao, el arroz, ¿sí? Diferentes productos que se comercializan en el municipio. Entonces, por ejemplo, el campesino de Ortega, como el campesino en general, sabe sembrar, sabe cultivar, tiene la posibilidad de generar esos productos que son del diario comercialización en Ortega, pero necesitamos, y eso es una idea que hemos venido planteando y escuchando también en otros sectores y se han hecho en otros municipios, en otros departamentos, es que se puede fortalecer el sentido de que el campesino necesita poder comercializar sus productos, porque él ya sabe cultivar, pero necesitamos que se vuelva comercializador de ellos para poder competir, para poder, digamos, en el caso de la panela en Ortega, que también es un sector muy panelero en Ortega, ¿cómo puede competir? Porque de nada sirve incentivarlos a que cultiven, cuando el campesino lo sabe y es su tradición, pero entonces es que pueda comercializar y poder fortalecer esa parte, digamos, en el desarrollo del municipio. Y para eso queremos proponerle a la próxima administración municipal que se pueda establecer, digamos, un mecanismo por medio de la UMATA o por medio de la Dirección de Desarrollo Rural, poder ayudar con un profesional a ayudar a comercializar esos productos en el municipio. Ese sentido. ¿Cuál es otro de los sentidos que nosotros vemos en Ortega? Es que hay un comercio que ha ido creciendo, se ha ido expandiendo, pero debemos ayudarlo también a fortalecer. Entonces, ¿qué queremos nosotros también? Enfocar y estudiar cuál es la visión del municipio, hacia dónde debemos crecer, hacia dónde debemos dirigirnos. Y eso es lo que queremos nosotros llegar a debatir cuando le digo que los grandes problemas de Ortega, hacia dónde queremos que sea nuestro municipio, hacia dónde debe crecer, cuál debe ser su vocación. Hay un POT que se debe ir desarrollando y que está en construcción, y ahí es donde decidimos mirar dónde deben quedar, digamos, las zonas rosas del municipio, dónde deben quedar, digamos, los lugares para el turismo,
dónde deben quedar los lugares, digamos, para las zonas de los graneros, de la gente, ¿sí? Donde debe quedar las nuevas formas de comercializar los productos que vienen del campo. Entonces, eso es donde debemos construir municipios. Formas de organización. Sí. Y en otras formas que nosotros hemos hablado, que es una función del concejal, porque lo digo coloquialmente y yo lo he dicho en muchas ocasiones a los amigos, es que a veces hay candidatos que parece que estuvieran aspirando a la presidencia de la República, que promueven cosas como si pudieran cambiar, digamos, el modelo económico del municipio, cosas que eso no lo pueden hacer, o promover... Que dependen del gobierno nacional. Sí, o los impuestos, o sí, como si estuviéramos en un debate presidencial, y no. Digamos que una de las funciones principales del concejal es el control político. Nosotros queremos hacer ese control constructivamente, o sea, no es un control político por hacerlo, ni para hacer una piedra en el zapato de nadie, sino un control político siempre constructivo, y hacerlo todos los 4 años, porque podemos hacer un control político siempre por ocasiones de acuerdo a la conveniencia, si está bravo con el mandatario de turno, o si está buscando una coyuntura en particular, entonces se hace un control político. No, es el control político, y el control político no es oponérsele a la administración, no, es ayudarle a construir, ayudarle a debatir sobre los grandes problemas que tiene el municipio. Y nosotros, con un grupo de jóvenes y de personas que nos están ayudando, queremos ser diferentes en ese sentido. Que Ortega, al igual que muchos municipios, a veces nos quieren llegar a polarizar como el país vive, ¿sí? Y hacen campañas, digamos, centradas en el desprestigio de las personas, en hablar mal de X o Y. Entonces queremos cambiar esa forma de hacer política y queremos brindarle a Ortega una forma muy diferente, ¿no? Llegarles con propuestas, que debatamos, como lo que digo, debatamos sobre el agro, debatamos qué tipo de municipio queremos ser, debatamos sobre el deporte en Ortega, sobre la cultura, ¿sí? Sobre el tema ambiental. Nosotros hablamos de un tema de la transición ecológica que se está hablando mucho en el mundo, pero que debe empezar desde los pequeños municipios hasta el eje central, que es afrontar el cambio climático. Dicen que la Tierra no hay un plan B, este es el planeta que hemos heredado y que nosotros tenemos que ayudar para construir para las próximas generaciones, pero debe empezar también desde la casa, desde el hogar. Si bien hay muchos factores que afectan el medio ambiente y ponen en riesgo la convivencia de un ambiente sano y saludable, pero también esa transición debe empezar desde casa, de cómo estamos nosotros reciclando, cómo hay que construir una política pública ambiental. En el caso de Ortega, que es un municipio que tiene una riqueza ambiental grande, cómo construimos una política pública para incentivar de ahí. Construimos una política pública es para incentivar el turismo, el ecoturismo que se presta, pero necesitamos las herramientas. Y qué bueno es que entre muchas personas podamos construir. Eso es lo que hemos invitado a muchos sectores de Ortega. Vamos a construir la política ambiental en Ortega para poder asimismo salvaguardar los recursos naturales del municipio. Pero hay que empezar, como dice, en orden. Y si tenemos una herramienta pública, pues seguramente podemos lograr avanzar en ese tema. Bueno, ya hemos hablado de varios temas que nos ha contado un poco cuáles son los problemas y cuáles pueden ser las posibles soluciones. Ahora cuéntenos, como persona, quién es el tolimense, el ser humano, el padre, ¿qué le aporta al Tolima en temas de cultura ciudadana? Marco Fuen Hernández, pues, digo, soy un joven, ya son los 31 años, me he preparado, he realizado estudios en Derecho, actualmente haciendo también estudios en administración pública y con énfasis en ciencias políticas. Creo que hemos avanzado en eso para poder estar a la altura de debatir los grandes retos que tiene el municipio. Soy padre de 2 hijos, uno de 5 años que se llama Juan Manuel, uno de 7 meses que se llama Sebastián. Son un núcleo familiar con mi señora. Soy 100% orteguno porque mi padre es de Ortega, mi madre es orteguna. Mi descendencia materna es de una vereda que se llama El Vergel, zona del Luanitoy, donde por eso también conozco conozco el campo, porque pues constantemente voy a la finca materna, donde ellos cultivan cacao, una familia muy sencilla, humilde del municipio, que sabe qué es vivir el diario en el campo orteguno. Entonces, una persona que se preparó en el colegio Nicolás Ramírez de Ortega, que salió bachiller, en la Escuela de la Sagrada Familia estudié mi primaria, y como cualquier orteguno, pues me dirigí a la capital de nuestro departamento para iniciar estudios en educación superior, como todo. Y eso lo que nos hace también es que nosotros debemos mirar que aprovechar que los jóvenes
estudien en nuestro municipio, pero que también ojalá regresen, porque vemos las ciudades inundadas de mucha gente de los municipios y eso también abunda el desempleo. Tenemos que empezar a mirar también cómo fortalecemos para que los jóvenes vamos a crear, digamos, empresas en nuestro municipio, que se den las condiciones, porque va a llegar el momento en que el tema de inmigración a las ciudades pues no va a dar abasto, y por eso se va enfrentando el desempleo también. Digamos que nuestros municipios se vuelvan competitivos, y ahí es donde tenemos que empezar a aportar y a debatir qué clase de municipio cuando leo que queremos. Entonces ahí es donde queremos llegar. Amigos de Café Político, no nos queda más que agradecerle a Marco Fabián que nos haya acompañado el día de hoy. Gracias, Oscar. Y estemos muy pendientes de los perfiles de los candidatos a Asamblea, Gobernación, Consejo y Alcaldía Municipal. De las decisiones que tomemos el 27 de octubre, estarán pendientes las futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias.